La semana pasada, familiares de presos políticos en las celdas de El Chipote pudieron visitar a los prisioneros tras casi 2 meses sin poder verles. Durante los encuentros pudieron constatar el detrimento de la salud de varios de ellos, por lo que continuaron demandando el cese de la tortura y de las condiciones inhumanas en las que se encuentran. Hablamos con Berta Valle, esposa del ex precandidato a la presidencia Félix Maradiaga, y esto fue lo que nos dijo sobre la situación de su esposo y sobre el clamor de los familiares de todos los reos políticos. Berta, después de 50 días, ¿pudieron ver a Félix nuevamente? ¿Cómo se encontraba? ¿Cuál es la situación actual de él? Así es, este jueves de la semana pasada nos concedieron las visitas familiares después de 50 días y esto es la principal muestra de cómo los presos políticos están sufriendo de incomunicación. Realmente como familiares esto representa para nosotros mucha angustia. Nos preocupa el estado de salud en el cual se encuentran. En el caso particular de Félix, afortunadamente ha logrado mantener su peso después de haber perdido 50 libras. Es decir, no ha vuelto a perder más peso. Eso creo yo que ha sido la mejor noticia que hasta el momento he podido recibir. En el caso de las condiciones en las cuales se encuentra, su celda continúa estando en completa penumbra. No le permiten recibir luz solar de manera regular, sino cada 8 o 10 días por 15 minutos. Los interrogatorios continúan también siendo constantes, a pesar de que ya fueron enjuiciados y juzgados y condenados. Además, la alimentación sigue siendo básica, insistimos que si no hay una alimentación balanceada, también sus organismos no van a poder estar bien. El nivel de incomunicación consideramos que ha sido un poco más drástico después de los juicios. Esto porque nos han manifestado, ¿verdad?, que siempre los obligan a tener en silencio, las mujeres continúan estando completamente aisladas. Y particularmente, pues Félix comienza a manifestarme que siente este aislamiento del mundo en el cual los tienen y obviamente tanto para él como para otros presos políticos. Representa también una forma de tortura psicológica. Insistimos, y él también dentro del Chipote, de que se le conceda una Biblia como parte de su libertad religiosa y como un derecho fundamental, y hasta la Biblia pues ha sido negada. No tiene ningún tipo de material de lectura. Creemos que la vida de los presos políticos está en riesgo. Su salud está deteriorándose rápidamente. Hemos visto que incluso los presos que han sido llevados a casa por cárcel no han logrado recuperarse después de 2 semanas de estar en un poquito de mejores condiciones. Entonces, estamos viendo que van a haber secuelas permanentes para la vida de las personas presas políticas. ¿Cuál fue la reacción de Félix tras el juicio plagado de irregularidades, de arbitrariedades, después de la sentencia? Creo que tanto para Félix como para el resto de los presos era algo que no les sorprendió. O sea, Félix expresó cómo era evidente las violaciones al debido proceso, la forma como se fueron construyendo las acusaciones, las pruebas. Y tanto nosotros como familiares como Félix considera que estos juicios son juicios realmente políticos, que la única intención que tienen es acusarles para justificar su secuestro y para poderles inhibir a ellos como actores políticos en el país. ¿Qué conocen ustedes sobre la sentencia? ¿Dónde la cumpliría y por qué ellos, incluyendo Félix, continúan en las celdas del Chipote, que en teoría son lugares en donde solamente se lleva a cabo una investigación por parte de las autoridades? Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de notificación ni de información adicional. Ellos fueron condenados, ya sabemos que los juicios se hicieron en el Chipote, ni siquiera fue en una corte, y
Realmente estamos tratando de tener un proceso de apelación. Tampoco estamos seguros si eso se va a poder ser admitido. Así que todo es tan irregular que no sabemos. Tampoco se nos ha comunicado si habrá algún cambio en el lugar donde los tienen detenidos. Sí, como familiares estamos demandando de que haya al menos una consideración especial para las personas adultas mayores que conforme a la ley indica que deberían de estar en casa por cárcel, o las personas que están muy enfermas también que puedan estar casa por cárcel para poder tener una mejor atención, pero tampoco ha habido ninguna confirmación en ese sentido. Es decir, hay una falta de comunicación de parte del Poder Judicial, del sistema penitenciario para las familias. Así que es incierto el futuro de nuestros familiares. ¿Tuvieron una conferencia de prensa como familiares de los presos políticos? ¿Cuáles son sus principales demandas? Entre nuestras demandas está acabar con el aislamiento en el cual tienen a nuestros familiares. Y esto tiene que ver con las condiciones en las cuales están las mujeres presas políticas, tiene que ver con dónde están ciertos presos en estas celdas de castigo, como le llamamos, que son celdas de 2x2. Algunas de ellas no tienen ni siquiera barrotes, son puertas empernadas completamente. Ese, digamos, es uno de los principales, de las principales demandas para salvaguardar el bienestar de ellos. El cambio carcelario, como te mencionaba, de casa por cárcel para las personas adultas mayores y las que se encuentren enfermos de gravedad o con condiciones sumamente serias. El hecho de que los menores de edad puedan visitar a sus padres y a sus madres y que puedan tener acceso a ellos. En ese caso particular, por ejemplo, para quienes estamos fuera del país, estamos también demandando que se nos permita tener una llamada telefónica, que se nos permita poder intercambiar correspondencia con nuestros familiares. También que se les brinde atención médica especializada, que haya una revisión de cada uno de ellos. Hasta la fecha no hemos podido tener acceso a conocer su salud completa. También demandamos el cumplimiento de las normas básicas sanitarias, sobre todo por el tema del COVID-19. Sabemos que ellos manifestaron ciertos síntomas relacionados al COVID, sin embargo, no tenemos certeza realmente de qué pasó, pero sí nos comentaron, por ejemplo, que los carceleros no usan mascarillas, ellos salen y entran, no sabemos las condiciones en las que están, entonces que hay una medida realmente, las condiciones del ambiente de las celdas, se ha reportado que hay moho, presencia de moho en las celdas, y eso sabemos que puede causar otras enfermedades. Hay personas que han manifestado enfermedades en la piel como hongos, y eso puede tener secuelas graves para ellos. También el establecimiento de horas patio donde ellos puedan con regularidad recibir la luz solar e intercambiar conversaciones entre ellos mismos. Y esto son demandas básicas, o sea, ni siquiera debería de ser una demanda, porque así lo establecen las normas Mandela y las normas del Sistema Penitenciario Nacional. Y por supuesto, pues lo que yo mencionaba, el tema de que puedan tener acceso a lecturas y que puedan tener acceso a una Biblia o cualquier material religioso de acuerdo a su fe. Creemos que eso es fundamental para el bienestar de nuestros familiares. Y además de todo esto, nuestra demanda es la libertad incondicional de nuestros familiares. Porque ellos no han cometido ningún delito, ellos son inocentes. Y nuestro llamado es a terminar con la tortura a las cuales se les tiene sometido, tanto a nuestros familiares que están en las celdas de Chipote, como los que están en los diferentes sistemas penitenciarios nacionales. Berta, ya casi se cumple un año, faltan pocos meses para que se cumpla un año desde que empezaron las detenciones, la cacería que llevó a cabo el régimen el año pasado, en mayo. ¿Cuál es el estado emocional de ustedes como familiares de los presos políticos, víctimas también de la represión estatal
y cuál es su demanda sobre cómo debe darse esa libertad incondicional y absoluta, inmediata, además de los presos políticos. ¿Cuál es la demanda de ustedes para la comunidad internacional, para el mismo régimen inclusive? La situación de los familiares, te puedo decir que es una situación de mucha desesperación. O sea, estamos enfrentándonos a un sistema donde no hay un Estado de Derecho, donde hay un poder judicial que trabaja de la mano con el partido de gobierno. O sea, no hay ninguna separación de los poderes del Estado. Eso significa que no hay ninguna garantía para nosotros como ciudadanos nicaragüenses. Ningún derecho se respeta, o al menos a nosotros no se nos respeta. Y eso obviamente causa mucha angustia, porque es que uno no sabe lo que le puede pasar a nuestros familiares, ni siquiera a nosotros. O sea, familiares de presos políticos también sufren de represión y de persecución. Hay familiares de presos políticos que tienen más de 3 años de estar encerrados y que sus casas siguen vigiladas por patrullas policiales. Tenemos familiares de presos políticos que han tenido que salir huyendo del país en unas condiciones donde han incluso arriesgado sus vidas. Entonces, es una presión terrible. Y ya no se diga, por ejemplo, en el caso donde los presos eran los proveedores del hogar, y eso lo digo personalmente, Cindy, a mí me ha pasado. O sea, mi esposo era el principal proveedor, y al no tenerlo a él, yo he tenido que asumir una gran responsabilidad económica, emocional, tanto aquí como en Nicaragua. Entonces, la condición en la que estamos realmente, pues, no es sostenible, o sea, ni para el bienestar de nosotros ni para el de nuestros familiares. Nuestra demanda a la comunidad internacional sigue siendo un llamado de auxilio en un sistema donde nosotros hemos tratado de hacer todo lo que estaba a nuestro alcance dentro de Nicaragua. Y ya miraron ustedes, o sea, los resultados han sido realmente nulos. Y entonces estamos abogando para que las organizaciones que tienen algún tipo de interacción con el régimen puedan acercarse y puedan hablar con ellos y convencerlos, pues, que esta situación no es sostenible en el país, que tiene que haber una liberación de los presos políticos, porque son inocentes, y eso lo vamos a repetir hasta la saciedad. Y finalmente, el llamado al régimen es que esto no podemos seguir destruyendo el país. O sea, aquí se están jugando con las vidas de miles de nicaragüenses, y esto tiene que terminar en algún momento. Y yo creo que aquí tiene que haber voluntades de todas las partes. Insistimos, aquí tiene que haber un marco mínimo del respeto de los derechos. Tiene que haber un marco mínimo de condiciones también, donde no se trata de que mi autoritarismo gobierna sobre todo. O sea, tenemos que hacer un cambio, y eso requiere voluntad política del régimen, así como también de los diferentes actores. Y repito, bajo un marco de condiciones mínimas donde se pueda lograr que haya un restablecimiento de los derechos humanos, de la garantía ciudadana y eventualmente, posiblemente, también de la democracia en nuestro país. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.